maravillas, Señor, y darte toda mi adoración. Cuán glorioso
canta él y le dice: yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Te damos gloria, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Jesús, ¿qué tal mientras la melodía continúa allí? Usted empieza a darle gloria con sus palabras. ¿Quién es el Rey de Gloria? Aquel que tocó a la puerta de su corazón y usted le abrió para que él entrara. Así que dele gloria a este Rey. Dele gloria ahí en su casa, ahí con sus hijos. Si pueden tomarse de la mano como familia y tomados de la mano decir: Jesús, te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Jesús, te damos gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria, a ti Jesús. ¿Saben qué dice la palabra? Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si en su casa hay alabanza para Él, ahí está Él en medio de ustedes. Y aquí está Él con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos. Eres bienvenido a cada casa, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a cada uno de nuestros corazones. Eres bienvenido a cada persona que está hoy aquí con nosotros, Señor. Adoraré. Aquí estás.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tan lleno de justicia, así eres tú. Un Dios que sana, un Dios que trae libertad, un Dios que encuentra al perdido, un Dios que da paz al abatido. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Sobrando. Siempre está, siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está. Dios que guarda nuestras familias. Hemos visto al Dios que consuela los corazones heridos. Hemos visto al Dios que trae provisión. Hemos visto al Dios que hace calmar la tempestad, Señor. Te hemos visto a ti, Dios, pero anhelamos más, Señor. Hoy disfrutamos de tu presencia. Y hoy te invitamos, Espíritu Santo, en cada casa. Empieza a llenar cada casa de tu presencia ahora mismo, Señor. Empieza a llenar cada casa, Señor. Hoy cada casa es un lugar de adoración, es un altar de adoración para ti. Y mientras sube este olor fragante de adoración, desciende tu presencia en cada lugar, en cada corazón, en cada vida, Señor. Aunque
estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Se puede cantarlo, pero cantarlo con fe en su corazón siempre y decirlo sobrando, aunque no pueda ver. Puede declararlo sobre su casa, no puede declararlo ver, sobre aquel sobrando, hijo que no quiere saber estás, de Dios, siempre y puede sobrando, decir yo sé que está sobrando, Señor, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no. Se estremece los muros
fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. ¿Cómo se declara? Los muros caerán. Los muros caerán. A tsunami cántico. Todo muro de duda, de miedo, de ansiedad se cae en el nombre de Jesús. Los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Yeah.
cantará y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa, danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Ese es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel. Y este avivamiento no terminará, si el Señor lo ha dado, permanecerá. Y este avivamiento no terminará, si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación. Manda al fuego, santifícanos, Señor. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación. Manda al fuego, santifícanos, Señor. Y este avivamiento no terminará, si el Señor lo ha dado, permanecerá. Santifícanos, Señor, ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación. Manda al fuego, santifícanos, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Toda la honra y toda la alabanza. Recibe la adoración y la alabanza de tu pueblo, Señor. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, dile. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te adoramos, Señor, digno de alabanza, digno de toda adoración y exaltación. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo
lo que soy, recíbelo Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Señor, tú eres quien reconforta, Señor, nuestra alma. Aleluya. Cuando estoy en angustias y en pruebas, la tentación me quiere aprisionar. Tu Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Vamos, Señor, en momentos de pruebas. Oh Espíritu Santo, tú eres nuestro aliciente, amado Dios. Tú eres, Señor, nuestra guía, oh Dios, nuestra torre fuerte, Jesús. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, de la prueba podemos seguirte alabando, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor. Yo te alabo porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo. Iglesia y familia embajadores de Cristo, damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí su mano ha sostenido nuestras vidas. Motivo suficiente para que usted levante su mano ahí donde está, cierra tus ojos y le diga: Señor, gracias. Gracias por tu favor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Dígale: Señor, necesitamos más de ti todos los días de nuestra vida. Y poderte decir: Señor, que te anhelamos. Quiero estar en tu presencia. Dígalo conmigo.
y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígaselo con todo su corazón. Yo quiero estar en tu presencia y poderte adorar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dígaselo mi hermano en esta tarde. Y dame de beber, y dame de beber de tu manantial. Y dame de beber. Yo necesito más. Vamos a decir una vez más, Señor. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito, Señor, necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Y dame de beber, y dame de beber de tu manantial. De ese manantial, Señor, dame de conmigo. Yo necesito más. Y dame, Señor, y dame de beber, y dame de beber de tu manantial. Y dame de necesito más. Te damos gracias, Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Le damos la gloria a Dios por el privilegio que nos concede hoy de, a través de estos medios, dirigirnos a ustedes. Y es un privilegio, les invito a que disfruten de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y es la que nos ayuda cada día más en esta vida. Les invito, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Malaquías. Y vamos a ir al capítulo 4 del libro de Malaquías. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies,
En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar por esta palabra, mis hermanos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, a exponer tu palabra, Señor. Tu palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos hoy a comprender lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, acabamos de leer el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Aquí nosotros vemos que es la última palabra que tiene Dios para su pueblo antes de que se cierre el telón en el Antiguo Testamento, porque iba a haber un tiempo de silencio donde el próximo que iba a hablar de parte de Dios sería Juan el Bautista para anunciar la venida del Mesías. Hermanos, cuando nosotros leamos este libro, yo les invito a que reflexionemos, a que lo leamos como si Dios tuviera este último mensaje para nosotros como iglesia, antes de que termine el tiempo de gracia. Porque sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. El tiempo de la gracia se acaba. Entonces, hay mucha aplicación para nuestra vida. Y vamos a leer este libro, siempre que lo leamos, recordemos que fue una última palabra que tuvo Dios y que puede servirnos para nosotros hoy. Ahora yo les invito a conocer un poco del contexto de esta época. Malaquías fue un profeta que profetizó después del cautiverio. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y ellos estuvieron cautivos por la desobediencia. Más sin embargo, ellos, Dios en su misericordia permitió y movió a hombres de parte de él, porque es el Espíritu Santo el que impulsa al hombre a actuar. Y salieron en expediciones Zorobabel, Esdras, Nehemías, y el pueblo ya estaba establecido en la tierra de Israel. Pero el pueblo había caído en una falsedad, se habían dejado enfriar, ellos estaban desanimados, pues tal vez veían que las profecías de Ageo, de Zacarías, pues no se cumplían rápidamente y ellos entraron en un desánimo total. Y es ahí donde empieza a hablar Malaquías de parte de Dios al pueblo. Pero ellos, como un pueblo rebelde y hasta cínico, refutan cada palabra de Malaquías que viene de parte de Dios. Entonces empiezan como en una discusión. Dios les habla y ellos como que contestan, como que dicen, ¿yo? ¿Cuándo? Yo no he hecho eso. Entonces muchas veces a nosotros también en nuestra vida nos puede estar sucediendo eso, que de pronto no reconocemos el pecado y el Señor nos está hablando y nosotros pues hacemos como si en la vida yo nunca hubiera cometido ese pecado, pero no lo estamos viendo como lo ve Dios, porque es que Dios es santo, santo, santo. Y lo primero que Él les dice al iniciar esta profecía es en el versículo 2 del primer capítulo. Dice así, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Responde Jehová, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahí nos está mostrando de una vez el problema que tiene el pueblo, porque es que el pueblo estaba dudando del amor de Dios. El pueblo estaba desconfiando del gran amor con que los amó. No vamos a recordar cuando los sacó de Egipto, no, vamos a irnos solamente un tiempito atrás, cuando los rescató del cautiverio por 70 años y su cultura no cambió. Y su idioma y toda su lengua, todo, ellos estaban conformados como un pueblo otra vez, pero ellos estaban dudando del amor de Dios. Hay un pasaje en Oseas 11, del 1 al 3, porque Oseas habla del amor de Dios hacia su pueblo, como el amor de un esposo a una esposa infiel, pero también habla del amor de un padre
a un hijo. Y ahí dice en Oseas 11, del 1 al 3, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El siguiente versículo dice: cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios, dice el 3. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación. No conocemos que Dios nos ha rescatado. Volvamos otra vez a recordar nuestra vida, cómo éramos antes, dónde estábamos y dónde estaríamos hoy si no fuera por la misericordia de Dios. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Por qué dudamos de su amor? ¿Por qué nosotros también alguna vez hemos hecho esa pregunta? ¿Dios me ama? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero en qué me ha amado? Si es así, hermano, tenemos que pensar en que Él ni siquiera nos dijo que nos amaba, sino que nos demostró su amor. Porque hay un versículo en 1 Juan 3:1. Dice así la palabra. Primera carta de Juan, versículo 3, esto, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es amor de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? O sea, ¿cuánto amor para hoy poder nosotros merecer ser llamados hijos de Dios? Eso es un gran privilegio. Es que no somos hijos de cualquiera, somos hijos del Dios Altísimo, el Creador de todo, el que sustenta todas las cosas. Y en el vemos en el Evangelio, en Juan, cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Él nos demostró su amor. Entonces, miramos otra de las preguntas que le hacía a Dios aquí en el versículo 7. Le dice así, porque el Jesús le dice, Dios, por medio de Malaquías, dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, también refutan eso, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el capítulo 1 de Malaquías, versículo 7, el Señor le responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Eso es despreciable para Él. Cuando ofrecemos lo malo, cuando ofrecemos lo cojo. Aquí se había dado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se habían dado unos estatutos. Ellos tenían que ofrecer lo mejor de los rebaños, lo mejor. Ellos tenían que ofrecer siempre el que no estuviera cojo, el que no estuviera manco, pero ellos ofrecían lo peor. Y es más, ellos hasta robaban para venir a ofrecer lo robado. Se estaban portando totalmente deshonrando al Padre de Gloria, lo estaban deshonrando de tal manera que en el versículo 10 es impresionante lo que dice. Yo quiero que lo leamos en la NTV del capítulo 1, versículo 10 de Malaquías, Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Él no quería aceptar esa ofrenda inmunda y dice: prefiero que no me den nada a que me ofrezcan lo peor que tienen. Y nosotros, ¿qué estamos ofreciendo para Dios? Nuestro cuerpo, como lo dice en Romanos 12:1, es lo que tenemos que ofrecer cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. De esa manera nosotros debemos ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, pero santo. Pero ¿cómo se lo estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cuerpo de nosotros, que es nuestro sacrificio vivo y que debe ser santo y agradable a Él? Todos los días de nuestra vida debemos pensar eso, que nuestro cuerpo es el sacrificio que le vamos a ofrecer a Él. Esta iglesia, este tiempo en este que está viviendo Malaquías, me recuerda el mensaje de
Jesús a la Odisea. En Apocalipsis 15 y 16, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice así de Apocalipsis. Vamos a leer ese texto. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la misma percepción que tiene Dios de la iglesia de la Odisea, que es los tiempos actuales que estamos viviendo, al tiempo de Malaquías. Él está diciendo: pero tú eres tibio, por eso te voy a vomitar de mi boca. Y el pueblo en este tiempo también se basaba mucho en que ellos no tenían la bendición de Dios y no tenían el amor de Dios porque no estaban bien económicamente. La iglesia de la Odisea pensaban que porque estaban bien económicamente lo tenían todo. Pero el sentido no es ese, no es cómo lo que tengas tú o lo que poseas, es el corazón. Mira lo que dice en Malaquías 2, el versículo 2, dice: si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Es la actitud del corazón la que está mirando Dios. Ahora, Él les reclama también por ser desleales. Y ellos le responden también, ¿por qué? En el capítulo 2, versículo 14, dice: más diréis, ¿por qué somos desleales? No, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Se estaban olvidando del pacto de Dios y estaban siendo desleales con sus esposas, con las esposas que entregaron su juventud a ellos. Incluso los sacerdotes estaban siendo desleales porque veían las mujeres extranjeras y por cualquier cosa repudiaban a sus mujeres y se iban con otras. Y aquí lo dice claro la palabra. Esos son principios bíblicos que debemos rescatar. Y aquí dice que Él aborrece el repudio, lo aborrece totalmente. El pueblo de Dios acusaba a Dios de injusto. Les dice que aquí en el versículo 7, le estaban ofreciendo lo robado, lo malo. Jesús le responde siempre con amor. ¿Por qué Él le responde con amor? Cuando Él los trata de injusto, cuando el pueblo trata a Dios de ser injusto, Él dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso lo dice en el capítulo 3. Y en el versículo 2 del capítulo 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él nos va a limpiar un día cuando regrese. Lo estaban acusando de injusto, pero Él les demuestra aquí en este libro que Él no es injusto. Él está esperando la reacción de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando llegan las dificultades? Mira lo que dice aquí la última disputa de ellos contra Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Dice el 14: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso les está diciendo, el pueblo le está diciendo a Jehová que para qué ellos cumplen su ley si ellos están viendo al soberbio prosperar. Y Él le responde de una manera increíble. Pero aquí hay un remanente, porque hay dos clases de personas siempre. Están las personas soberbias, las que son rebeldes, pero siempre Dios tiene un remanente fiel. En el capítulo 3, verso 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este remanente fiel, cuando Malaquías dio esas palabras, ellos lo que hicieron fue hablar entre ellos y decir, vamos a nosotros a servir a Jehová, no nos vamos a dejar convencer del sistema, de lo que tiene el mundo, de lo que están haciendo los otros sacerdotes, porque es que los sacerdotes fallaron, porque ellos en representación del pueblo hacia Dios, ellos tenían que hablar de la ley, ellos tenían que hablar la palabra tal cual como la habían recibido de parte de Dios, pero ellos hacían tropezar al pueblo, porque no les estaban enseñando a guardar la ley, no les estaban enseñando los estatutos, habían dejado que el pueblo se desviara y que el pueblo se tropezara. Entonces aquí hay este remanente fiel y Dios les promete que serán su especial tesoro por haber creído y por haber confiado en Él, por haber esperado pacientemente. Dice en el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso le dice Jehová, un día van a discernir, un día van a saber. Hay un versículo en 1 Corintios 15, 58, que dice que nuestro trabajo para Él no es en vano. Nuestro trabajo para Él siempre va a ser remunerado. Entonces es cuando llegamos al capítulo 4, porque dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Los soberbios son esas personas que no tienen temor a Dios. En Proverbios 8:13 hay una palabra que dice que es por el temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. De esa manera nosotros podemos llegar a aborrecer al mal, solamente cuando tememos a Jehová. Este remanente tenía temor de Jehová. Y en Proverbios también, el capítulo 16, versículo 6, dice que es por el temor de Jehová que los hombres se apartan del mal. Los soberbios son esos, porque los soberbios son esos arrogantes que deciden ir por el mal camino, no tienen temor a Jehová y ellos van a sufrir esas consecuencias, pero Dios es bueno. En este libro, él estaba tratando de decirle al pueblo, primero los confronta por su pecado, pero la intención de él y la respuesta que él espera de este pueblo es que se arrepientan y es que busquen el camino de Dios. Cuando nosotros leemos este libro, hermanos, siempre debemos tener en cuenta eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida diaria? ¿Estamos dudando de Dios? ¿Estamos siendo desleales? ¿Cómo estamos ofreciendo el tiempo que le dedicamos a Él? ¿Cómo lo estamos haciendo? Debemos siempre tener en cuenta eso, hermanos. Pero un día nos nacerá el sol de justicia, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que para nosotros los que tememos a Jehová, sí hay justicia. Va a venir un día en que para unos va a ser lloro, pero para otros va a ser alegría. Y entonces cuando estemos en dificultades, pensemos en esa palabra, pensemos en que vamos a tener nuestra recompensa. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a orar por esta palabra, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dudar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esos sacrificios vivos diariamente, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo bueno, Señor. Sabemos que en ti siempre hay salida, hay recompensa, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza, Señor, y confiamos plenamente en ti. Oh, gracias, Padre, te damos por tu palabra. Yo le invito, hermano, a que usted reflexione, si quiere usted aceptar a Jesús como su Salvador, usted solamente cierre sus ojos y repita estas palabras. Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados, gracias por perdonarme y darme vida eterna. Te entrego el mando de mi vida y el control. Espíritu Santo, mora en mí, enséñame cada día a ser mejor persona, ayúdame a ser excelente cada día, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos
que está aquí, Señor, conectado y que ha escuchado tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús una bendición sobreabundante para cada uno de ellos. Señor, tú conoces nuestras necesidades y tu palabra dice que sean presentadas delante de ti todas nuestras peticiones en acción de ruego. Yo te pido, Señor, que seas tú sanando al que está enfermo, que seas tú restaurando la vida de cada uno de ellos, que seas tú sanando, Padre, porque hay promesa en tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Gracias te damos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hola familia de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, estamos muy agradecidos con Dios. Hemos visto su fidelidad, su cuidado, su provisión, su protección y ahora nos da la oportunidad de volver a reunirnos como familia para adorar y exaltar su nombre. Así que queremos invitarte y contarte qué debes hacer para poder asistir a las celebraciones. Primero, debes realizar tu preregistro a través de nuestra página en internet www.embajadoresdecristo.com. Allí encontrarás los enlaces que corresponden de acuerdo al horario en el que deseas asistir. Importante, si tienes hijos y deseas asistir con tus hijos, debes diligenciar los formularios que están establecidos para los menores de edad. Y si eres el acudiente, quien vendrá con tus hijos en el día de la celebración, tú debes escoger la sala que dice tercer piso. La intención es que puedas acompañar a tus hijos durante el tiempo de celebración. Al ingresar al formulario encontrarás 4 salas. Debes escoger una de ellas. Al escogerla encontrarás el número de sillas que está disponible y tú seleccionarás una de esas sillas. Sin embargo, en el transcurso de la semana te llamaremos y confirmaremos tu ubicación y el número de silla que te corresponde. Segundo, la puntualidad es muy importante, así que te invitamos a que llegues puntualmente en el horario que has escogido y que ingreses de acuerdo a la entrada que te corresponde a la sala que escogiste. Llegarás a la iglesia, revisarán que estés inscrito en la planilla, haremos toma de tu temperatura, se hará la desinfección de suelas, desinfección de manos y el diácono te indicará en dónde está ubicada la silla que has escogido con anticipación. Recuerda que el uso del tapabocas es completamente obligatorio. Deberás usarlo durante todo el tiempo de celebración. Además, debes permanecer siempre en el lugar en el cual se ha escogido con anticipación en tu silla. Evita las aglomeraciones y atiende las indicaciones de los servidores. Ellos te indicarán de qué manera salir e ingresar. Al finalizar la celebración, espera, está atento a las indicaciones para salir de la manera en que se ha dispuesto. Iglesia, gracias por ayudarnos, por unirnos en este compromiso. Queremos seguir reuniéndonos todas las semanas, pero es importante que cada uno de nosotros, con compromiso y con responsabilidad, acatemos las recomendaciones. Ha sido un gusto saludarles, Dios les bendiga, pronto nos volveremos a encontrar. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175.